Sergi, por aquí. Sí, estoy por aquí. Estoy. Antes de seguir, os quería comentar un par de cositas. Es un poco una experiencia personal, pero es también para ayudar a Sergi, por supuesto. Entonces, la primera vez que oí todo el volumen del primer libro de Clave Bien Temperado, es el primero que escuché, no es que antes hubiera ido escuchado el segundo. Pues yo era jovencita, ya había solamente estudiado 4 o 5 de estos, no había hecho todavía más. De hecho, aún no había terminado la carrera de piano. Y vino al Conservatorio Municipal de aquí, de Barcelona, la gran pianista portuguesa Helena Costa. Y nos tocó todo el primer volumen. Y recuerdo que fue como, así como un viaje maravilloso. Pensé, Dios mío, todo eso. Cuando digo que lo tocó todo, no es que hizo 12 y 12 o 6 y 6 y al día siguiente otros. O sea, digamos una maratón. 6, 10 minutos. 6, 10 minutos. 6, 6, todos. 24 preludios y fugas en una sola tarde. ¿Sí? Entonces, para mí fue, ya siempre me había gustado Bach desde pequeñita y descubrí tantas cosas. Y bien, después ya a lo largo de mis años de estudio o de mi vida, digamos, pues los he oído a muchos pianistas, muchos clavecinistas, después ya empezaron las grabaciones, hoy día puedes clicar lo que sea, tienes todo en un clic, ¿no? Y bueno, todo esto es para decirle a Sergi que el día que tú toques todo el primer volumen en público, tienes que pensar, que tú ya lo sabes, pero en aquel momento, antes de salir al escenario, piensa que hay personas que lo oirán por primera vez entero. Personas que están cansados de escucharlo y más ahora han oído todas las versiones del mundo. En clave, en piano y en arpa, en todo, porque hay una versión de las variaciones Goldberg en arpa, o sea que puede ser, no sé si hay la versión de arpa de clave, pero todo es posible, ¿no? En marimba, es fantástico, es la gran genialidad de Bach, que se puede tocar con todos los instrumentos, o todas agrupaciones, varias. Entonces tienes que pensar también que tienes que tocarlo también para alguien que a lo mejor dice, uf, he tenido que venir, pero ¡ay, qué tostón todo el clave!, ¿no? O sea, en el público va a haber tantas opciones casi como personas hay en el público. Entonces, uno dice, tengo que tocar para mí, ¿no? Tengo que tocar para ellos. ¿Qué crees tú que tienes que proyectar o que tienes que expresar o que tienes que poner en relieve, en valor de tu interpretación cuando salgas y toques? Bueno, intentar hacer de cada uno un mundo, pero al mismo tiempo algo enorme, comunidad. No sé. Sí. Ahora, aquí hay un aspecto que no estoy muy, muy segura que Bach escribiera. Pasa un poco como las variaciones Goldberg. Claro que es un corpus, es como el arte de la fuga. Pero yo no sé, igual alguien me puede contradecir o decirme que no estoy en lo cierto, por supuesto, que él pensara esto para tocarlo todo de golpe, ¿sabes? Es como las variaciones. ¿Por qué? ¿Por qué pienso esto? Porque él en el libro, en el álbum para su hijo Wilman Friedman, ya le escribió varios preludios pedagógicamente. O sea, no deja de ser una obra pedagógica. A veces olvidamos la parte de gran pedagogo y de tantos alumnos que tuvo Bach, ¿no? Entonces, claro, ahora está bien, lo tocamos así, o los tocamos todos 24, o 12 y 12, o 6 y 6, como queramos, ¿no? Una vez un compañero en Bélgica hizo un concierto y me gustó mucho porque hizo
de los 24, una noche hizo todos los mayores y otra noche hizo todos los menores. No, fue interesante como propuesta, o sea, hay muchas de eso, ¿no? Pero eso, que tú seas consciente de, como dices muy bien, cada uno es un universo, un mundo, ¿no? Y que en cada uno tienes que poner en valor su sentido retórico. Y cuando hablamos de retórica, hablamos, como bien sabemos todos, de inventio, elocutio, ornamentatio, los cinco puntos de la retórica latina, digamos, filosófica ya de Cicerón y eso. Entonces, que tengas siempre muy presente eso, ¿de acuerdo? Cuando tú quieras, te vamos a escuchar con mucho gusto el próximo Preludio y Fuga. ¡Que es otro mundo! ¡Es otro cosmos! Ahora quiero que lo toques. Tú imagínate que todos los que nos están oyendo, yo incluida, y Sebastián también, no conocemos este Preludio y Fuga. No lo hemos oído nunca. Nos tienes que desvelar todos los secretos, todo lo que tú quieras que nosotros... oigamos, vale. Cuando tú quieras. Vale. ¿Es este preludio? Pues no lo sé, porque yo siempre lo he pensado como si fuera una sonata para violín y cello o algo así, pero nunca... Esa es una burré. Ah, vale, una burré. Dice tam, pa, pa, pam, pam, pira, pa, pa, pam, pam, pam. Mírate las burrés de las partitas, de las suites, inglesa y francesa, verás que es una burré. Vale, vale. Dice tam, ti, ta, tam, tira, pa, pam, pa, pa, pam, pa, 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 es una burré. Entonces... Como burré, piensa que tienes que respirar un poquito más, las notas cortas tienen que ser más marcadas, ¿sí? Y ahí sí que tenemos un maravilloso inicio por una vez que empieza, tético, ¡pam! Entonces, quiero que me hagas todo lo que es burré, que es todo menos la semicorchea. ¿Vamos? Ahí. Vale. Ya porque es una danza muy alegre, muy divertida, muy efervescente, casi como un champán, ¿sabes? Con mucha burbuja. Vamos. Vale. Muy bien. Y como toda música, y más música barroca, igual como los pasos de danza barroca, el primer tiempo nunca es abajo, siempre es arriba. Un y dos, un y dos. Siempre estamos subiendo. Por lo tanto, no es chomatote, es buen pompero, pire, pori, papo, pira, popipa. ¿Vale? Solo un momentito para que veáis un poco. A ver, ¿vemos pies? ¿Vemos mis pies? Sí, sí, se ven bien. Va, va de burré, hacia adelante y... Pam, pam, pa, pa de burré, hacia atrás, pa de burré, al lado, pa de burré, subiendo, siempre estoy subiendo, pam, 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 es como la burbuja, siempre sube. Vale, vale. Tenemos que tener bien claro, y estos tres tiempos se pueden hacer 1, 2, 3, o se puede hacer 1, 2, 3, 1, o se puede hacer 1, 2, 3. Un, dos, tres, ¿de acuerdo? No se puede hacer en ritmo de siciliana. En una burré, el paso este que os he enseñado de burré, no se puede hacer pam, pa, pam, pam. Siempre es o igual, o corchea, semicorchea, o
dos semicorcheas y corchea. Entonces, tus semicorcheas van a estar muy condicionadas a esto. ¿Vale? ¿Probamos? Sí. Todas las voces, pero sin correr tanto y separando más la derecha en las respiraciones. Cuando tienes, ahí sí que sería ideal tener un clave y hacer tum tum, es fantástico. Sí, sí. Entonces, piensa en esto. Pam, pam, pam. Vale, vale. Estas corcheas, estos estacatos de las corcheas, tienen que ser como pelotas de ping-pong, como el cuerpo. Piensa que el cuerpo en este paso de Bourré se mueve a cada paso, tienes que traspasar tu peso y tu cuerpo. No es pongo la pierna adelante o pongo la pierna atrás. Voy pasando y es como pum, 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 ¿eh? Como estos rebotes, ¿de acuerdo? Impulso. Sí. ¿Vale? A ver. Aquí. Bailarina, si tengo que bailar el pas de Bourré y me precipitas, me voy a ahogar. Si me ahogo, me voy a caer al suelo. Desmayada. Taratita, tiratita, taratata. Tienes que jugar más dentro de la velocidad. Hay tiempo de todo. Hay tiempo de hablar muy lento, pero también hay tiempo de hablar muy rápido, explicarte cosas y ahora esto, era blu, blu, blu. Sí, pero que se te entienda. Y tienes tiempo de ahora esto, ahora lo otro, que sea más chispeante, ¿vale? Vale, vale. Mira, respira. ¡Ah! Toriroriro. Lo que hemos dicho antes del control. Sí. Uno, no podemos decir, en absoluto, no podemos decir, ah, es que se precipita tanto. No, no te precipitas tanto, no. Pero te falta este punto de control para papapira, papapara, papapa, papipa, papapam, papapam, pam, pam, pam. ¿Vale? Ahora me vas a tomar, por favor, vas a hacer desde, claro. Estos, las mordentes con la nota, el semicorchea con punto. Esto tiene que ser a la barroca, ¿eh? Yo creo, con doble punto y fusa. Compás 11, compás 12. ¿Pero vamos? ¿Sabes, no? Que en barroco puntillo no quiere decir la mitad de la nota. ¿Eh? Sí, sí, sí. No, yo tengo una rayita hacia arriba. Sí. Es eso, ¿no? No. La rayita hacia arriba es para el mordente. Para que empieces por la superior. Pero el dibujo vale. Este... Bueno, mira, de paso, os lo enseño. Tienes que tener muy claro... Espérate, que os enseño aquí, aprovecho, para enseñaros la lista que está en todos cada uno de mis libros. Esta lista para que la veáis... ¿Se ve bien? ¿Se sí, se ve, se ve. Entonces, cuando hay cuando hay esta escritura y hay una pausa debajo, se hace fusa, doble puntillo. Cuando hay una negra, también. Cuando hay dos corcheas, también. Cuando hay tresillo, se toca con la última. Cuando hay cuatro, con la cuarta. Y cuando hay un tres y un dos, se toca así. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, y más siendo una Bourré, y más siendo un movimiento de Bourré, tienes que sentir... Tararán, pa, pam, pa, pam. Vale, vale. ¿Lo vamos? Vale, vale. ¿Quieres que el compás 10? 9, 9, sol. Exacto.
rato y así respiras bien. Dialoga, dialoga entre tus manos. Son dos personas que están dialogando, que están explicando cosas. Y entonces cuando hay ese tipo de cadencia así en mitad de la obra, ¿eh? No precipites tanto, haz un pelín de nada de retardando. Porque tienes todo. Interesante esto. Hay un momento de... Ha habido... Siempre pensemos de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces venimos de... Te explico esto, ahora te explico lo otro, ahora hago corcheas en mis corcheas. Es que ha sido un diálogo de no parar. A ver, un momento. Un sorbito, vamos a tomarnos un sorbito. Vale, mira, mira. Seguimos. Ya. Claro, es que la música es eso, es importantísimo. Si no, es como un estrés. Y lo que tú no quieres es que el que te escuche tenga estrés. Otra. ¿Y? Controlo. Taca, tica, 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 taca, taca, taca. Tú dominas el tiempo, los tempos, no los tempos te dominan a ti. ¿De acuerdo? Tú dominas el tiempo. Tú puedes correr o retrasar, pero tú eres el que dominas. Uh-huh. ¿Otra vez? Empiezo. ¿Sí? Como la buena abertura a la francesa. Alternadas, aquí lo tienes que hacer mucho, ¿eh? Sí. Porque hay muchos grupitos que se te escapan un poquito, pero bueno, sí, ya sí. Ayer igual viste, ¿te acuerdas la diferencia? Cuando lo hayas hecho varias veces lo notarás. Toma desde el compás 20 y cuando llegues aquí el... no te eches encima, no es esto. Después de una nota pedal hay que esperar un poco, tan, tarirorero, rirero, porque la nota pedal tiene, es como una losa, un peso sonoro muy importante. Toma desde ahí, de compás 20, ¿y? Perdón, no he oído claro esto. Dentro de tanta semicorchea, ta, 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 ta. De repente quiero ir corchea. Esta corchea.
O sea, este fa ya está determinando la tonalidad. Y oigo, lo pasas un poco así, ¿sabes? Vale, vale. Vale, vale. Aquí lo mismo. El último compás, tal como tú lo tocas, parece que sea la misma voz. Parece que sea. No es fa, re, do, si, la. Cuando estudié en Bélgica con el maestro Gevers, él nos hacía estudiar, primero nos hacía escribir, ¿se ve bien? Sí, sí, se ve, se ve. Nos hacía escribir todas las fugas que tocáramos, nos las hacía escribir, si era tres voces, en tres pentagramas o cuatro, los que fueran, con estos colores diferentes, todas las voces, toda la digitación. Entonces, claro, solamente ya el hecho de copiar ya te daba una pauta de descubrir cosas que, pues yo esto me pensaba que era del soprano, pues no, es del contralto. Y después nos las hacía estudiar voz por voz, con los dedos, con la digitación correcta, después combinar todas las combinaciones de dos voces, tres voces, etc. Y después la toca. Ya a partir de ahí ya no usabas más el libro, ya no tenías que abrir el libro, siempre tenías que ir a clase con tu partitura. Entonces tú empezabas y él te decía, pues el contralto, el tenor, ahora añade el soprano, ahora, después él tocaba una voz, tú tocabas otra, o sea, de manera que tú tenías un dominio, no es tanto de saber las notas, sino de la articulación, ¿no? Cuando había una voz más importante, la articulación, etcétera, etcétera. Claro, después venía la parte dura, ahora hay que tocarlo de memoria, así, a voces separadas. Y eso era como un calvario al principio. La primera fuga que hice, os aseguro que pensé que no podría hacerlo jamás. Pero claro, es como todo, tiempo y práctica. Y a fe, puedo confirmar que muchos de mis alumnos, cuando lo han hecho, bueno, todos mis alumnos cuando trabajan un preludio y fuga, ya en las invenciones a tres voces les recomiendo que hagan ese trabajo de copiar, porque esto ayuda, ¿no? Pero claro, después la primera es un hueso, pero yo tampoco les digo, oye, eso tiene que estar en 2 semanas. No, eso te tomas tu tiempo sin prisa, pero sin pausa. Y después la otra ya la harás con menos tiempo, porque es un entreno diferente para el cerebro, ¿eh? Bueno, sí. La máximo que ha escrito es la fuga 5 voces, entonces, entonces aquí esta es la fuga en 2 sostenido, con sus 5 voces, ¿veis? ¿Se ve? Sí, 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 se ve bien. Se ve bien, ¿no? Se ve bien.
Claro, entonces uno tiene que mirar, cuando el profesor maestro Gebers decía, me tocas el soprano y no el barítono, el bajo, ¿no? Porque tenemos tenor, barítono y bajo. Entonces tenías que poner los ojos así, Bueno, una gran práctica, ¿eh? Sí, sí. Así como tal. La fuga. Ahora vamos a hacer una cosita de esta fuga. Bueno, yo he traído aquí unas poquitas, pero claro, podéis imaginar que en mi casa tengo todos los que he tocado, que son montonazo, del primer y segundo volumen. Vale, la fuga. ¿Toco la fuga? No, pero antes de tocarla, dime con qué empieza esta fuga. ¿Con qué? Dime cómo empieza esta fuga. Es acéfalo, ¿no? ¿Cómo? Acéfalo. Fa, sol, la. Silencio en el primer. Bien. Muy bien, perfecto. Y esta pausa quiero oír este. Y no es un inicio rápido. Ta, do, ta, ta. Pues esa pausa tiene que ser ahí. Realmente tranquila. Vamos. Y. A François Couperin, porque hay una obra muy bonita que se llama Les ombres errantes, las sombras errantes, es un poco los espíritus de los muertos, ¿no?, que vagan. Y es la última pieza de el orden, sabéis que Couperin no dice suite, dice ordre, ¿eh? Su suite se llama ordre. Y es de la ordre 25, que yo la he tocado muchísimo, entre muchas otras, ¿no? Y es exactamente así, si la podéis, supongo que sí, yo no he mirado si había una versión de esto en YouTube, pero bueno, Les hombres errantes es justamente esto, la nota que repite, ta, ta, ra, ta. Bueno, esto es
un estilo típico francés que se llama style plaintif, estilo lamentoso, es como un lamento. Igual como hay el style lutté o el style fantastic, pues hay el style plaintif, es un plaintif. El plaintif, ahí ya se involucra el trabajo también en todo el barroco alemán, italiano, de le not inegal. Pero le not inegal es una, igual como embellimenti o mordente o trillo toma la nomenclatura italiana, not inegal sigue con la nomenclatura francesa, porque es de ahí de donde nace, del barroco francés, como un plaintif. Entonces es un poquito como, en catalán una palabra muy buena, dice feixuc, ¿y cómo podríamos decir en castellano? Que cuesta, ¿no? Que es costoso caminar. Es como que, Dios mío, estoy arrastrando la vida, ¿sabes? Entonces, todo el dibujo que empieza así, muy, muy sereno, muy estoico. Uno. Siente la larga. Todo esto. Después ya enseguida en el compás número 4 ya tenés una bajada plaintiva. Entonces, el tema de las not inegal, en muchas obras de Bach, ella las pone con una ligadurita, ¿eh? Las invenciones, por ejemplo, en la invención 9, a dos voces en fa menor, él pone estas ligaduritas en el original, ¿eh? Bueno, está lleno de ligaduras en su original. Entonces, él aquí en el compás, exacto, en este compás 8, fa, do, si, la, sol, tarim, taram, tam. Os lo toco un momentito, este compás solo. Fa, do, fa. En la derecha solo lo pone, o se puede hacer al revés. No es bien bien con puntillo rítmico, es esa cosa del plaintif. Bien, y aquí, claro, Bach no pone en absoluto ninguna ligadura porque esto cualquier intérprete de la época ya lo sabe. Eso está lleno, el Herba Medir de la Pasión según San Mateo es eso. Esta sensación tiene que ser... o sea, yo te puedo decir técnicamente, ay, pues añade más peso en la primera. No, eso no te serviría de mucho. Lo primero que tienes que sentir tú es un gran dolor. Y del dolor, el dolor déchirant, que dicen los franceses, el rompedor que rasga el corazón a fondo, de los momentos duros de la vida, de ahí te sale ya eso, de una manera directa. Y entonces ese dolor lo sentirán todos, ¿de acuerdo? Entonces, sin exagerar, pero pensando en esto, ¿no? Y sobre todo en el compás, esta maravilla del compás 15, que tienes do, las dos voces, do, re, do, ri, ra, ra, en los bajos, do, ri, ri, ra. Bien, toma desde el compás, no, toma, retómalo todo, porque técnicamente... Aparte de que tienes que cuidar algunas polifonías, que la nota larga, la nota tenida te se va antes y entonces yo no oigo las disonancias. Y en un plaintif como este, es la base, porque la disonancia es la que duele, Entonces, ahora empieza desde el principio y cuando ya tienes en el compás 3 el plaintif. Y además... con todos los cromatismos del mundo. Está lleno de fa dobles sostenidos y de si naturales, o sea, Sí. Además de ser un plaintif, no es un plaintif, Les Hombres Errantes, si os podéis conseguir la partitura, Les Hombres Errantes son dos páginas, pero es eso, lleno de cromatismos y demás. Entonces verás que además de ser el paso costoso del dolor, hay el sentido profundo del dolor del cromatismo, ¿sí? Vamos. ¿Sí?
pena interrumpirte, pero ¿lo has visto cómo cambia? Sí. Es otra historia. Ahí sí que cuando uno te escucha dice, ese pianista, este pianista controla. Porque esto es realmente el control, como ese espacio, esa cosa cala dentro, profundiza, cala dentro. Ahora una cosita técnica, eso sí, aquí. Todas las notas síncopas o no, que tienen la ligadura, oigo un poquito ya desde el primer mi, desde el primer mi del cuarto compás. Do, re, mi. Incluso ya la primera. Do, re, mi, re. Ese mi, cuando tú lo tocas muy vertical. Do, re, mi, aguanto el dedo, todas las notas, incluso otras que no son del tema. Aguanto el dedo hasta donde me toca y sí, pero no es un mi, no es un sonido ni un ataque ya físico del dedo con un poquito más de presión en el dedo. Vale. Ahora yo te voy a pedir el siguiente ejercicio. Fa, sol, la, sol, la, si, la, sol, la, si, do, do, re, mi. Tira. Esta subidita no es como mi fa, uy, qué bien que subo las escaleras, qué ligerita estoy. No, estos son escalones de la vida que no llegas, que tienes que el primero y el segundo y el tercero, ¿de acuerdo? Solo estas notas, vale. de todas las voces, de las cuatro voces que entran. Vale, y, vale. Cuando quieras. Más, un poquito, mira, la presión, el dedo ponlo más redondo, eso es que me faltaba decir esto. El dedo ponlo más redondito, haz así con el dedo, haz así. No, no, así, aprieta tu dedo, aprieta bien, bien. Sí, sí. Ahora, esa misma presión, toca la nota. Ahí, ah, eso sí. La otra nota, ¿con qué dedo es? Lo mismo, el mismo ejercicio, el mismo ejercicio. Ahora es, cuando es el pulgar, cuando tienes el pulgar, hazlo con cualquier dedo, no importa, ¿eh? Sí, sí, sí. Pero piensa que es el pulgar el que va a tocar el sí, ¿y? Eso, casi como si fuera el vibrato de un violín, ¿sabes? Sí. Claro, ahora vienen los violinistas barrocos y dicen, oh, es que en barroco casi no se vibra. No, casi no se vibra, pero hay que apretar y un poquito si se vibra, ¿eh? Vale. Entonces, seguimos. Sergi, Sergi, has empezado con la mano derecha, no has hecho esto. Cada nota tienes que hacer el ejercicio. Ah, vale, vale. ¿Qué dedo vas a qué dedo es ahora? El 3. Pues el 3, cuando tengas el 3, si alguna vez te toca tocar, y más con los sostenidos y las teclitas negras, si te toca tocar esto en un clave, o en un virginal, o en una espineta, como no pongas los deditos así, te vas a encontrar que no tienes teclas, ¿de acuerdo? Así que pam, ahí, bien redondito, aprieta, bien. Y ahora, ahí, bien. El siguiente. Sí, Sergi, cada nota. El mismo dedo, pero sí. Cada nota. Cada nota, vale, vale. Es que, mira, yo desde aquí oigo, es que, a ver, hay una cosa que es bastante falsa. Decimos que la nota en un piano toca y ya suena menos. No es verdad, ¿eh? Hay un ejercicio buenísimo, justamente, que también nos hacía hacer el maestro Gebers, se llama staccato caché. Tú tocas la nota y haces así, según cómo la toques. Ahora yo no hablo y escucharla bien. Sin pedal. ¿Has oído que ha crecido un poco? Sí. Se oye muy bien y que dura mucho. Pues eso es lo que tienes que conseguir, que tus notas estas sean... Perdón. Porque cada nota
de estas es la conquista de un esfuerzo. ¿Vale? Ahora seguidito. Esto ya lo trabajarás, ¿eh? Ya sé que va a ser un poco pesadito, pero te tomas el tiempo estos días de ganar esta potencia de intensidad del toque. Vale. En el plan. Vamos, ¿eh? Muy bien, vale, vale. Ahora, ¿qué ocurre con los trinos en un plaintiff? Cuando veáis las partituras, si analizáis bien las partituras de Couperin y Rameau, pues está lleno de intenciones, de signos de intención. No puedes empezar un trino así, trrr, de virtuoso, ¿no? El trino también cuesta. El trino que tiene que estar es como la diferencia entre embellecer y ornamentar. El trino, en realidad, ya sabemos, decimos ornamentación, pero es falso, ¿eh? Es imbellimenti, embellecer. Pues embellecer quiere decir que yo encima de este piano tengo que ponerle un objeto que no distorsione la estética del piano. Si yo le pongo aquí cualquier florero raro, lo ornamento, pero no lo embellezco, ¿eh? Entonces tenemos que pensar no en ornamentar y poner cualquier trino ahí, ¿eh? Cualquier jarrón, no. Tiene que ser un trino, algo que ayude a la expresión, ¿eh? A nivel de retórica. Forma parte de la retórica, por lo tanto, es darle un plus al sentido musical. Entonces, lo empiezan un poquito más lento. Eso. Y después aquí, un momentito, ya no te pone más. Fíjate que ya no te vuelve a poner el ornamento, pero hay que hacerlo cada vez. Sí. ¿Eh? ¿Vale? Claro. ¿Eh? Vale. Sí. Otra vez. Bellísimo, bellísimo, Sergi, bellísimo. ¿Verdad que sí? ¿Lo ves? Muy bello, muy bello, muy bien. Ahora vamos a tomar el final, porque nos van yendo los minutos y alguien tiene que hacer preguntas. Fíjate que hacia el final tenemos, a partir del compás 35, 36, 36, el 35 y el 36 son esta procesión imparable de implacable, imparable de es dos voces siempre que hacen tara, tara y tira paralelamente, ¿sí? Podemos hacer desde, toma desde el anterior, que tenemos el si, do, re, si, do, re, mi, ¿vale? Desde ahí, desde el 34. Bueno. Vamos, ¿eh? Que cambia la combinación de voces, no te eches encima, porque si no parece que sean las dos mismas voces aburriéndose para ay, que no llego nunca, que no llego nunca, que no llego nunca, como los niños en el coche, ¿no? Que dicen, papá, ¿cuánto falta? ¿No? Yeah. Otra vez, mismo sitio, cuidado este do, ¿eh? De la izquierda, re, la, sol, do, do, sol. Como aquí, que es una cosa de lamento, no hay calderón encima. Dios nos libre de hacer una ornamentación ahí. Claro.
Se va oscureciendo, oscureciendo, oscureciendo. Largo, como realmente eso. Porque, como tú decías, en todo el corpus, ¿qué viene después? Torite tira, tata, nos viene una giga y después un pas-pie en el número 15, ¿no? Claro, es como, ¿eh? De acuerdo. Entonces, has visto todo lo que implica esta fuga, ¿eh? De trabajo técnico, de trabajo auditivo, de trabajo anímico, de trabajo, ¿eh? ¿Alguna pregunta tuya o de...? Siempre tengo la sensación cuando se termina un trabajo, digamos, que hay tantas cosas por decir o que uno quiere decir y que no hay tiempo. Y claro, es que son temas que son para toda la vida, ¿no? Pero bueno, espero que lo que hayamos visto estos días. Pues, ¿alguien? Sebastián. ¿Está Sebastián por aquí? Aquí estoy, sí, que me cuesta ¿Hay recuperar el apellido. alguna pregunta de algún oyente que Aquí le...? preguntan los tipos de pausas, si los puede repetir Sí, o claro. mostrarlos. Sí, son pausa de respiración. Esto ya es siempre en la base. Pausa de respiración, pausa de enlace, pausa de suspensión, que siempre está en un tiempo fuerte, para pam, ¿eh? Es la pausa anacrúsica, digamos, pausa de interrogación y pausa de exclamación. Muy bien. Muy bien. ¿Alguna pregunta, Sergi? Bueno, yo no tengo muy claro. Se me ha quedado muy claro también esta fuga. No sabría. Bueno, no sé. Igual es una pequeñez, ¿no? Porque, por ejemplo, No, de. no, Sergi, nada es una pequeñez. En Bach, nada es una Porque, pequeñez. no, porque estaba pensando, por ejemplo, para proyectar más estas notas largas del tema. ¿Sí? ¿Usted recomendaría hacer una pequeña articulación antes de la nota larga, el sol al la próxima aquí? ¿O eso sería demasiado? En realidad, eso tendría que ser todo separado. Pam, pam, Ah, pam. vale. Po, pam, Vale. pa. Oh, pero que el ligado, a veces el ligado no tiene que ser débil, ¿eh? Tiene que ser ligado, pero porque también ta, to, ta, entonces se convierte en una cosa silábica, ¿eh? Pero tiene que tener este peso, el peso del paso costoso que arrastra, ¿eh? Tienes que ver en escena un anciano, una anciana, o una persona realmente anciano, no de edad, sino con pesadumbre. Bach, eso lo tenía tantísimo, lo describió tantísimo, en tanto, ya no digo las pasiones, pero en las obras de teclado. Muy bien. ¿Alguna otra cosa? No hemos podido hablar mucho de digitación, pero bueno, es que hay tantas cosas. Pero en mi libro de las invenciones sí hay un ejercicio que nos hacía hacer el maestro Goebbels, muy interesante para el trabajo este de sujetar las notas de la polifonía y demás.